Hola hispanófilos e hispanófilas y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer unas actividades que he estado preparando toda la mañana y el formato del vídeo de hoy va a ser un poco diferente, porque como vais a ver, vamos a ver unas actividades y voy a estar yo en una pantalla muy pequeñita, me vais a ver muy pequeñito, 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 y voy a ir comentando estas actividades. Te explico brevemente cómo van a ser estas actividades. Van a ser actividades basadas en la gramática, pero te voy a dar un contexto, una pequeña o una breve historia. Y vamos a ir leyendo esta historia, y va a haber pequeños huecos que hay que completar con diferentes opciones. Y te voy a dar tres opciones para que tú las elijas. Normalmente, una de las tres opciones la puedes descartar fácilmente, y entre las otras dos vas a tener quizás alguna duda, pero siempre va a haber, o en la mayoría de los casos, lo vas a ver bien, va a haber una respuesta correcta. Cuando lleguemos a la actividad, yo voy a parar el tiempo durante unos 8 o 10 segundos para que tú puedas pensar cuál es la opción correcta. Y bueno, creo que son 12 breves actividades, y bueno, pues espero que aprendas un montón, y nada, ¡vamos a empezar! Bueno, pues aquí estoy, como os he dicho, en este nuevo formato, en estas actividades, bueno, o ejercicios, como prefieras llamarlos, para practicar los tiempos pasados. Con el subjuntivo también. Bien, vamos a empezar. Vamos a ver un poco al protagonista de nuestra historia. Aquí tenemos a Miguel. Miguel Sánchez. Podemos ponerle un segundo apellido, pero bueno, vamos a llamarlo Miguel Sánchez R. para mantener su privacidad. En realidad no tiene privacidad, porque es una foto de un banco de imágenes que he cogido, así que, bueno, pues muchas gracias a Flipik por la imagen. Bien, ok, vamos a empezar con la actividad, ¿ok? Bien, el concepto de la actividad es que yo os voy a mostrar una historia, y en ciertas partes de la historia hay unos huecos que tenéis que completar con estos verbos. Yo voy a ir poco a poco leyendo la historia, y te voy a dar tiempo para que pienses cuál puede ser la respuesta correcta, ¿ok? Bien, vamos a empezar. Miguel es un chico malagueño, de Málaga, y tiene 31 años. Trabaja como asesor financiero para un hotel de la costa malagueña, en la ciudad de Marbella. Hasta el momento, vamos a poner aquí, hasta el momento, coma, a veces las comas se me resisten un poco. Hasta el momento, Miguel diferentes empleos en diferentes sectores, ¿ok? Miguel, vamos a ver las opciones que tenemos para el primer hueco. Miguel tuvo diferentes empleos en diferentes sectores, ¿vale? Miguel haya tenido diferentes empleos en diferentes sectores, o Miguel ha tenido. ¿Cuál crees que sería la opción correcta? Vamos a pensar un poco. Exacto, Miguel ha tenido diferentes empleos. ¿Por qué ha tenido y no, por ejemplo, tuvo diferentes empleos? Porque estamos, digamos, aproximándonos al momento actual. Hasta el momento. Si nosotros elimináramos este hasta el momento, podría ser Miguel tuvo diferentes empleos. Porque no tenemos más contexto, no sabemos más. Pero en este caso, al acercarnos al presente, pues sería ha tenido, ¿ok? Este elemento actuaría como un marcador temporal. Bien, continuamos. No es que a Miguel esos empleos, sino que él prefería trabajar en el sector turístico. Ok, vamos a ver. No es que a Miguel no le gustaran, no es que a Miguel no le gustaban, o no es que a Miguel no le gustaron esos empleos. ¿Cuál crees que podría ser la opción correcta? E-
Exacto. Sería la opción número... Bueno, la letra A. No es que a Miguel no le gustaran esos empleos. ¿Y por qué, Vicente? ¿Y por qué no sería la opción B, por ejemplo? Bueno, en este caso tenemos aquí este no es que sobre todo se usa en el lenguaje oral, la verdad, todo hay que decirlo. Pero ya al decir no es que, ya utilizaríamos el subjuntivo. Y en este caso, el único verbo de subjuntivo que tenemos aquí sería no es que no le gustaran. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros quitamos ese no y la frase fuese es que... Bueno, vamos a terminar la frase aquí, ¿vale? Imagina. Es que a Miguel ahora sí podría ser la opción B. Es que a Miguel no le gustaban esos empleos. Sí que podría ser la opción B, pero al tenerlo aquí, no es que, ya necesitamos el subjuntivo. Muy bien, la respuesta correcta, A. ¿Ok? Continuamos. En el año 2009, sus estudios de administración y dirección de empresas. En el año 2009, terminó sus estudios. ¿Cuál sería la opción correcta? Exactamente, la opción correcta sería terminó. Aquí es un poco más sencillo porque quizás tenemos este marcador temporal que nos ayuda bastante, nos está ayudando bastante. Ok, vamos a continuar. En el año 2009 voy a escribir terminó sus estudios de administración y dirección de empresas en la UMA, es la Universidad de Málaga, y desde entonces no nada más. No estudie nada más. No ha estudiado nada más. O no estudió nada más. ¿Cuál crees que sería la opción correcta? Exactamente. La opción correcta en este caso sería la opción B. No ha estudiado nada más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque otra vez tenemos aquí esto que nos puede ayudar. Desde entonces, desde ese momento hasta ahora, no ha estudiado nada más. La opción correcta sería la B. Pretérito perfecto. Vamos a continuar con la historia porque ahora se pone un poco romántica. Ok, cuando terminó la carrera, coma, como no, trabajo, a Londres. Vamos por partes. Como no, vamos a ver qué opciones tenemos. Como no había encontrado, como no encontró, o como no encontraba trabajo. Y después hizo algo. A Londres, ¿vale? Ir a Londres. Tenemos aquí el verbo, que es el verbo ir, en la actividad 6. Vale, entonces, como él no trabajo, a Londres. Vamos a ver qué opciones podrían ser en la 5 y en la 6, ¿ok? Como no había encontrado trabajo, ¿vale? Como no... ¿Trabajo? ¿Encontró trabajo? ¿O como no encontraba trabajo? Yo en esta opción, aquí os voy a ayudar un poco, ¿vale? Yo aquí utilizaría como no encontraba. Y ahora lo vas a entender. ¿Por qué digo yo aquí como no encontraba? ¿Ok? Como no encontraba trabajo, aquí está. Como no encontraba trabajo, a Londres. Como no encontraba trabajo, se fue a Londres. Como no encontraba trabajo, vamos a quitar la coma, ¿se iba a Londres o se había ido a Londres? ¿Cuál crees que sería aquí la opción correcta? Yo te he ayudado en la 5, ¿vale? Y ahora, ¿cuál crees que sería la opción correcta? Exactamente, sería se fue a Londres. Vamos a escribirlo y vamos a analizar esta frase porque puede ser bastante interesante
para muchos, ¿ok? Para muchos y muchas. Vamos a ver. Cuando terminó la carrera, como no encontraba trabajo, se fue a Londres. Vamos a analizar esta frase. En la primera opción, en la número 5, podríamos haber dicho como no encontró trabajo, se fue a Londres. Sí, de hecho, no sería incorrecto. No sería incorrecto decir esto. Sería una opción completamente válida, ¿ok? De hecho, en el examen seguramente no te pongan ninguna de estas opciones juntas, ¿vale? Pero se podría usar encontró. ¿Pero por qué yo he usado encontraba? Porque podemos decir que Miguel estuvo buscando trabajo durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, lo más correcto en esta primera parte sería utilizar el imperfecto. Como no encontraba trabajo, se fue. Hay un proceso continuo que es el de encontrar trabajo o buscar trabajo. Como no encontraba trabajo, hizo algo, se fue. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Podríamos decir como no encontró trabajo, se fue a Londres? Sí, perfectamente, perfectamente. Quiero que conste que son dos opciones correctas. Las dos serían correctas. Nos olvidamos de la primera, había encontrado. Pero encontró también sería una opción correcta. Sería una opción correcta. Ahora, ¿cuál sería, por así decirlo, la más correcta? La más correcta sería la opción C, encontraba, pretérito imperfecto, porque muestra como este proceso, ¿vale? Bien, el día del examen, en teoría, no deberían poner estas, si algún día haces un examen DELE, no te deberían poner estas dos opciones juntas, porque sí que es verdad que las dos serían correctas. Seguramente esto no pasa en el examen. Si pasa, pues seguramente las dos opciones sean correctas, y deberían darlas por válidas, ¿ok? Como no encontró trabajo, se fue. ¡Está bien! ¡Está completamente bien! Ok, vamos a continuar. La voy a dejar señalada como correcta, ¿vale? Pero quiero que tengas en cuenta ese matiz de continuidad en la acción, al utilizar la opción C, encontrar, ¿vale? Se fue a Londres a buscar trabajo. Finalmente encontró trabajo en un restaurante español. Muy bien. En ese restaurante conoció a la que sea, o a la que había sido su novia al cabo de 6 meses, ¿ok? Bien, en ese restaurante conoció a la que había sido su novia al cabo de 6 meses. ¿Cuál crees que sería la opción correcta en este caso? Vamos a pensar un poco. Esta es un poco más difícil, pero en este caso no podemos usar el subjuntivo. Eliminamos la opción del subjuntivo y tenemos dos opciones. Conoció a la que sería su novia al cabo de 6 meses, o después de 6 meses, como queráis. O conoció a la que había sido su novia al cabo de 6 meses. En este caso, como os estoy dando aquí esto, al cabo de 6 meses o después de 6 meses, deberíamos utilizar el condicional. Deberíamos usar el condicional. Exactamente. Bien, en este caso, a la que sería su novia al cabo de 6 meses. Bien, 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 vamos bien. Carolina, una chica de su misma edad, que también es de Granada. No, de Granada no, es de Málaga, porque Miguel es de Málaga. Bien, bueno, Miguel es un amigo mío, pero le he cambiado el nombre para mantener su privacidad. Pero es un amigo mío y es una historia de verdad. Bien, 2 años después, Carolina se quedó embarazada de trillizos. Esto no es verdad. 2 años después, Carolina se quedó embarazada de trillizos y volvieron a Málaga. ¿Vale? Nadie de su familia piensa que Miguel volvería de Londres con una familia numerosa. Nadie de su familia ha pensado que Miguel volvería de Londres con una familia numerosa. O nadie de su familia hubiera pensado que Miguel volvería de Londres con una familia numerosa. ¿Cuál sería la opción correcta en el número 8? Vamos a pensar un poco. Aquí pasa algo interesante. Nadie de su familia
Podríamos decir pensó. Pensó en pretérito indefinido, pero no es una opción. Por lo tanto, vamos a descartar el presente. El presente lo descartamos. ¿Okay? Nadie de su familia ha pensado, pasado reciente, que Miguel volvería de Londres con una familia numerosa o que hubiera pensado. En este caso, la opción correcta sería nadie de su familia hubiera pensado. Hubiera pensado. ¿Ok? Podríamos decir nadie de su familia ha pensado que volvería de Londres. Podría... no sería la mejor opción en esta actividad. No sería la mejor opción. ¿Por qué? Porque en teoría es algo que ya ha pasado hace mucho tiempo. Y no podríamos usar el pretérito perfecto que expresa algo más reciente. ¿Ok? Bien. Ok, bien, vamos a continuar con la siguiente parte de la historia y el final ya. ¿Ok? A día de hoy, a día de hoy, Miguel, Carolina y sus tres hijos ya en Málaga, a día de hoy, Miguel, Carolina y sus tres hijos ya han vivido en Málaga, ya vivan en Málaga o ya viven en Málaga. ¿Cuál sería la opción correcta en esta actividad? ¿A día de hoy ya han vivido en Málaga? ¿A día de hoy vivan en Málaga? ¿O a día de hoy viven en Málaga? Bueno, aquí hay algo que es muy fácil, y es que no necesitamos subjuntivo. Por lo tanto, podemos descartar la opción B. Eliminamos la opción B, ¿y qué nos queda? Bueno, pues a día de hoy Carolina y sus tres hijos ya viven en Málaga, ¿ok? Porque estamos hablando del presente. Ya viven en Málaga, ¿ok? Antes vivían en Londres, pero ya viven en Málaga, o ahora viven en Málaga, ¿ok? Por lo tanto, la opción correcta sería la C. Y descartamos también la opción A. ¡Ok! ¡Estupendo! ¡Continuamos! Ya viven en Málaga. Y tanto Miguel como Carolina, trabajo en el sector turístico. ¿Vale? Entonces, a día de hoy viven en Málaga y tanto Miguel como Carolina han encontrado trabajo, encuentran trabajo o encontraban trabajo. Esta es un poco más fácil. ¿Cuál crees que sería la opción correcta? Vamos a pensar un poco. ¿Lo sabes ya? ¿No? Te voy a dar un poco más de tiempo. ¿Ya? ¿Ahora? Exacto, es la opción A. Bastante fácil, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un... han encontrado trabajo en un pasado un poco reciente. Recientemente han encontrado trabajo. Podemos eliminar fácilmente la opción C, encontraban trabajo, porque estamos hablando de a día de hoy, estamos hablando del presente, ¿ok? Y tú no puedes decir, yo encuentro trabajo. Tú no puedes decir, tanto Miguel como Carolina encuentran trabajo en el sector turístico. Porque en teoría, ellos ya viven en Málaga y en teoría ya están trabajando. Por lo tanto, han encontrado, los dos han encontrado trabajo, ¿ok? Bien. Ok, vamos con la parte final. A Miguel y a Carolina les encanta que sus hijos puedan crecer y estudiar en Málaga. ¿Pueden crecer y estudiar en Málaga? ¿O pudieran crecer y estudiar en Málaga? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál crees que sería la opción correcta? Esta es un poco más difícil. Vamos a pensar un poco. ¿Tienes la respuesta correcta ya? ¿Sí? Exactamente. La opción correcta sería A. A Miguel y a Carolina les encanta que sus hijos, subjuntivo. Por lo tanto, eliminamos la opción B automáticamente. ¿Ok? Bien, no lo he dicho, pero si te presentas a un examen DELE, esta técnica de descartar es muy importante. ¿Ok? Bien.
A Miguel y a Carolina les encanta que sus hijos puedan crecer. ¿Por qué no pudieran crecer? Porque estamos hablando de ahora hacia el futuro. Por lo tanto, usamos el presente del subjuntivo. Puedan crecer y estudiar en Málaga, ¿ok? Y como tenemos esta estructura de a Miguel y a Carolina les encanta que ellos, o sus hijos, ya tendríamos el subjuntivo. Por lo tanto, automáticamente la opción B podemos descartarla automáticamente. Vamos a dejar sin marcar la C para que se vea que te puedes confundir un poco, ¿ok? Bien, por último vamos a por la número 12, que creo que es la más difícil de todas, ¿ok? Bien, a Miguel y a Carolina les encanta que sus hijos puedan crecer y estudiar en Málaga, y ambos creen que volver de Londres es la mejor decisión que han tomado sus vidas, ha sido la mejor decisión que han tomado sus vidas, o fue la mejor decisión que han tomado en sus vidas. Esta es la más difícil de todas, y te voy a dar más tiempo para que pienses. Así que, ambos creen que volver de Londres es, ha sido, o fue, la mejor decisión que han tomado en sus vidas. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta en la actividad número 12? Vamos a pensar. ¿Tienes la respuesta ya? Un poco difícil, ¿verdad? Bien, en este caso, la respuesta correcta es... ¡Ajá! ¡Te he pillado! Si te gusta este vídeo y te gustan estas actividades, por favor, deja un like para yo poder hacer otros vídeos como este y que tú puedas aprender y practicar español. Pero ahora vamos a volver a la actividad correcta. La respuesta correcta en este caso serían las tres. Serían las tres. Vamos a ver por qué. Y estudiar en Málaga. Y ambos creen que volver de Londres es la mejor decisión que han tomado en sus vidas. ¿Ha sido o fue? Puede ser cualquiera de las tres. ¿Por qué? Porque es una decisión que están valorando actualmente. Por lo tanto, se podría decir que es la mejor decisión que han tomado en sus vidas. Que ha sido la mejor decisión que han tomado en su vida, porque su vida, en teoría, no ha terminado. Estamos valorando sus vidas como el límite. Por lo tanto, se podría utilizar este pretérito perfecto. Y por último, fue. ¿Por qué? Porque la decisión la tomaron en Londres también. Entonces, podría ser cualquiera de las tres opciones completamente correcta. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Fue la mejor decisión que han tomado en sus vidas. ¡Exactamente! La que tú quieras. Y ahora tú te preguntarás, Vicente, ¿esto en un examen DELE, por ejemplo, podría pasar? No. Normalmente no te van a dar tres opciones que son correctas, te dan una. Suele pasar así. Te van a dar una que es muy fácil de descartar, y te van a dar otra que es un poco menos fácil de descartar, y por último, la opción correcta. No va a pasar esto. Esto solo lo he puesto yo porque soy un poquito malo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bien, ¿qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Bueno, solo recordarte que si te gusta aprender español y quieres aprender español con cursos de gramática, de vocabulario, etcétera, etcétera, hay un montón de cursos, con podcasts, con actividades, etcétera, etcétera, puedes suscribirte a la Academia de Español Online. Y bueno, pues podrás hacer un montón más de cursos. Y dime si te ha gustado este tipo de vídeos, porque, pues, podría hacer más, si quieres, y si te ha gustado, podría hacer más. Y bueno, ya no te entretengo más. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!